gracias por la invitación al Gobierno Nacional de Buenos Aires y a CIEL. Para la OEA es un placer estar presente aquí, para mí personalmente, porque yo decía ayer cuando intervine que posiblemente sea de los más veteranos. Yo creo que estuve en todos los encuentros, en 12 de los 13. Efectivamente, este es el más grande, el más completo, el más organizado. Más allá de la logística que impresiona, el lugar y el escenario, y el Puerto Madero está muy bien elegido, el contenido. Quienes repasen la agenda, para los que conocemos un poco en profundidad el tema, es un privilegio tener tanta gente reunida que trate tan bien tantos temas relevantes para los que estamos hablando. Y otro, yo creo que otro dato relevante de la calidad de la actividad es el hecho de que estén aquí tantos de ustedes. Yo conversaba con Daniel Abadí esta mañana, director de Gobierno Electrónico de la ciudad, acerca de la necesidad de llegar a los ciudadanos con esto. Porque de lo que estamos hablando aquí, y creo que lo decía muy bien el vicepresidente de IBM, no es de máquinas, de tecnologías ni de smartphones. Estamos hablando de que, cómo vamos a servir mejor a los ciudadanos. Lo que llevamos hablando 2 días aquí es cómo estos juguetes van a ayudarnos a educar mejor a los niños, a prestar mejor servicios a la gente que busca empleo, a prestar mejor servicios de salud, a ahorrar colas, a mejorar el tránsito. De eso estamos hablando. Y eso es muy importante que llegue a la gente. Hay 6.000 siguiendo los webcast, eso es muy importante, pero Buenos Aires es muy grande. Y la forma de llegar a la gente es ustedes, los medios de comunicación. Así que, para mí hay dos cosas, y llevo bastantes años, como decía Damián, peregrinando por la región, alrededor de estos temas, dos cosas muy relevantes en este 13º encuentro. Uno, la presencia de muchos dirigentes de la ciudad, muchos líderes. Eso es muy importante. Si los ministros que están aquí presentes y los que están por ahí, estaba el ministro de Educación también, estaba el ministro de los temas legales, en fin, ese nivel de representación y de compromiso al más alto nivel de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno, es significativo de que el tema va a seguir empujándose como hasta ahora. Y el otro dato relevante, como decía, es el nivel de implicación de los medios de comunicación para llegar a la ciudadanía. Así que yo creo que en esa metáfora que yo utilizaba de que esto dejó de ser encuentros, porque creo que la palabra encuentro no hace justicia al tamaño de lo que está pasando aquí en estos 2 días, para ser una especie de gran marcha digital que arranca aquí en Buenos Aires y que ojalá cambie la faz de la región aprovechando las oportunidades que ofrecen estas nuevas tecnologías para lo que indicaba, para fomentar la ciudad emprendedora, para mejorar la educación, para mejorar el servicio de salud, etc. Y yo creo que hay que valorar, como digo, el esfuerzo que hizo la organización por traer ponentes del máximo nivel. Y la última ponencia de Sir Ken Robinson, yo creo que ilustra el esfuerzo que se hizo y la calidad de los mensajes que se dieron aquí. Así que, de parte de la OEA y parte personal, estamos especialmente felices de haber hecho nuestra modesta contribución a que esto sea un éxito y encantado de atender todas las preguntas que tenga la prensa. Muchas gracias.